Hola gente, bueno gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy tenemos el problema con este televisor. Ese es el modelo, ¿eh? Ese es el modelo. El problema es que tenía un LED quemado. Entonces pensé que era, se los cambié todos, los puse nuevos, porque ese es lo recomendable, ponerlos nuevos para que el cliente no vuelva con la misma falla dentro de un tiempo. Porque si uno cambia el que está quemado, ya los otros ya están desgastados y en vuelta de poco tiempo otra vez se quema alguno y vuelve el cliente otra vez. Entonces yo los cambié todos y me salió la falla de los LED intermitentes. Ustedes saben que yo no muestro la falla, a veces no la muestro, pero le digo lo que me encuentro en las reparaciones que hago. Entonces esta es la fuente. Esta es una fuente que ella no necesita la MEI para activarse. De apenas la conecto a la red, ella viene a desactivar los voltajes. Ya tengo conectada a la serie y vamos a meter, y hacemos unas pruebas. Ahí prendemos y aquí donde dice aquí esta serigrafía que debe haber aquí en este lado. Aquí deben haber 13 voltios, hay 7.5. Y entonces esos voltajes están caídos. Aquí donde debería haber, aquí donde van los LED, miren, miren cómo está. Donde van los LED, entonces eso es lo que causa el intermitente de los. Que sea intermitente. Entonces el problema radica en esta resistencia. Aquí va la tapa de control de la fuente, aquí en este lado. Entonces esto casi siempre falla, es esta resistencia que está aquí. Ahorita le ponemos luz. Esa resistencia que va ahí. Esta debería de ser de 10 ohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí vamos. Esta es la que ya le lleva el voltaje, siguiendo la línea, le lleva el voltaje aquí a este circuito que es el que sensa y le dice aquí para que mande más o mande menos voltajes. Entonces, aquí midiendo la resistencia está de un lado, que permite ponerlo aquí. De este lado, este se cambió a DC. Ahora sí, vamos aquí a medir. Permítame aquí, permítame. Bueno, seguimos. Es que toca cambiar la punta. Si vamos a medir en el primario voltaje, toca cambiar la punta negativa al primario, y si vamos a medir en el secundario, toca la punta negativa en el secundario, ok. Entonces bueno, aquí seguimos en la resistencia, que es la que la resistencia de RS, oh, aquí está, no quiero enfocar aquí, RS 802, esa que está ahí es la que falla, está ahí. Miren dónde está ubicada. Esa es la que casi siempre falla. Porque aquí entra un voltaje que es aquí. Tengo apagado aquí. Ahora sí. Aquí entra un voltaje en esta resistencia que es de 15 voltios, 15.5. Y como es de 10 ohmios, no debería tener tanta caída de voltaje. Mire el otro lado. Lo que muestra 9.8 9.810. Ese es el problema por qué los LEDs están intermitentes, porque ahí ese voltaje debe de ir aquí al circuito, como lo dije, y lo alimenta aquí por la pata 8, y este hay que activar aquí el voltaje para que pase acá al secundario.
Entonces cambiamos esa resistencia y problema resuelto. Entonces, bueno, gente, eso me encontré con esta fuente, con ese televisor. Entonces se los dejo ahí como para que tenga una nueva guía, porque la electrónica es muy compleja. Revisar esta fuente y todo es, no es de unas horitas, sino toca revisar, porque hay unos que comentan y que dicen que es que no explico bien, que es que hay que investigar porque la electrónica es muy compleja. Si yo me pusiera a decirles paso por paso todo, me llevo todo el día. Entonces ahí le dejo como para que prueben en ese sector y si no es, pues sigan buscando. No es que digan que es que no funciona. No, hay ocasiones que funciona, hay ocasiones que no funciona, porque hay que seguir buscando. A veces no son las fallas iguales. ¿Sí? Bueno, gente, hasta la próxima.